Es un lujo que nos damos, dan un gusto. Sí. Y esto lo vamos a hacer muy breve, porque la actualidad lo requiere. También pues María siempre está yendo esta hora y tiene razón. Ok. Sí. Bueno, ¿cómo? Hablamos antes fuera del aire algo que yo te decía que siento que... Ayer hicimos una sección que mostraba un poco dos cosas bastante importantes, que son, una, las necesidades... Terrible como estaba, era una parejita que estaban sin laburo, querían emprendimiento, viviendo en Morón, San Miguel, en San Miguel. San Miguel. Una piecita, tenía un hijo con autismo y esperando un bebé. Estaban en la lona y entonces lo otro lindo, todos los oyentes, cada uno colaborando con algo, se dio algo espectacular, hermoso. Y por otro lado yo pensaba, es un momento muy, muy choto para la gente, en la Argentina, la verdad, estamos pésimos, ¿o no? Económicamente, todo es un momento difícil, el trabajo y eso. Sí, estamos en un momento muy malo, no tanto por falta de trabajo, sino porque lo que está pasando con la inflación hace que... Te consume el salario. Claro, que gente hay mucha informalidad en el empleo, que es un problemón, y el empleo informal tarda mucho más en acomodarse a la inflación. Y entonces no tenés tanto un problema de empleo, sino como de la calidad del empleo, y que cuando tenés empleo puede pasar que aún teniendo empleo seas pobre porque no te alcanza para comprar alimentos, que es lo que por el contexto internacional sube incluso por arriba de la inflación promedio, que ya es muy alta. Entonces, lo que yo preguntaba, la pregunta, ¿no sentís que a veces los políticos no sé en qué están, siento que sí están cada uno pensando en lo suyo? Eso está claro, porque todo se puede justificar, lo que hablamos. Pero yo siento que es un momento para decir, che, entre todos tenemos que ver cómo resolvemos esto, porque si no... Sí, ya lo sé lo que me vas a decir. No, que el fondo, que Cristina y Alberto... Bueno, Argentina ha tenido muchos momentos en los que vos decís, che, ¿por qué no nos sentamos y vemos qué hacemos? Planifiquemos de acá 15 años, pero sí. No siempre nos va a ir como el orto, siento yo. Y bueno, es como, hay como un destino, una especie de idea recurrente de que los argentinos, porque está muy basado en que hace 20 años por lo menos, digamos que... O sea, si vos mirás para atrás cuál fue el último mejor momento de Argentina, año 1974, ponele, con Argentina estaba más industrializada, etcétera, y a partir de ahí empieza viene la dictadura, una situación de declive en la economía, llega la... Hiperinflación, Alfonsín. Viene Alfonsín, la hiperinflación, y tenías pobreza del 7% y cada vez te estacionás un escalón más arriba de número pobreza. Y ahora está, según la última medición, que bajó respecto de la anterior, en 37% de pobreza. Entonces sí, bueno, es un país que se empobreció, es un país que perdió a sus clases medias, es un país que hace muchos, muchos años que no crece, o que crece un año y después se retrae el año siguiente. Entonces, cuando vos lo ves en el tiempo, al final del día estás como siempre en el mismo lugar, estás quieto en el mismo lugar, tenés más gente, entonces la torta se achica, y además en la medida en que tenés pobreza más estacionada en niveles más altos, como la mayoría de los hogares populares tienen de ingresos bajos mayor cantidad de chicos, tenés más chicos creciendo en la pobreza. Entonces, cuando la educación pública no funciona bien y vos tenés cada vez más chicos en la pobreza, bueno, tenés un problema donde a futuro... O sea, es lo que yo siento, o sea, que no hay un problema, plan a 20 años. Tu problema solo puede crecer en todo caso. Digamos, más que todo se va viendo cada 2 años por la próxima elección. Yo siento que se va pensando eso, y yo creo que tienen que juntarse todos, o si no, después termina pasando que se vayan todos. Bueno, pero ¿cuál es el incentivo a que se junten? ¿No? Pues también como haber un plan de educación, sí, para decir, che, en 20 años un pibe que nace hoy tendría que estar mejor en 20 años. Ahora, los próximos 20 años van a ser duros. Si no haces nada, van a ser duros. Los próximos 20, los próximos 40. Sí, lo que pasa es que también es cierto que cada vez que... Como que el acuerdo en política no siempre paga, en el sentido que tampoco siempre es premiado por el electorado, ¿no? Además, vivimos en sociedades y en momentos en los que las posturas más extremas son las que más garpan, ¿no? Entonces eso genera un problema, pasa con los medios de comunicación también. Sí. Entonces te genera un desincentivo a la conversación, a la negociación, a pensar el largo plazo, a los acuerdos. O garpa sea, más la grieta. Y garpa mucho más la grieta. Y eso es problemático porque le quita el incentivo. Es como pedirle al político que se inmole, ¿entendés? Inmolate, menos electores, pero hace muy bueno para el país. No, claro, pero aparte, ¿por qué va a haber acuerdos si no consideran que la solución es la misma?
misma. Claro. O sea, además. O sea, pero, no podría verlo. O sea, pero además, siempre hay que tener un enemigo, porque si no pareciera que no crece. No sé cuál es la idea. Bueno, hoy por ahí, también lo estás viendo en el mundo, o sea, ahora el domingo va a ir a elecciones en segunda vuelta electoral en Francia entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Marine Le Pen viene del Frente Nacional, su padre fundador de un partido racista, anti-europeo, anti-inmigratorio, de representación de la ultraderecha, que al principio cuando surge parecía que era como un fenómeno como acotado, y empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a crecer, y ahora, digamos, es una fuerza que hoy justo va a haber un debate, que yo tengo muchas ganas de verlo, pero ahora ya se naturalizó, y es probable que Marine Le Pen, si no gane la elección, va a sacar más del 40% de los votos. Entonces dice, ¿en qué momento una opción que era muy extrema, cierto, que un poco fue moderando, Bolsonaro es presidente, decís, en qué momento posiciones que son muy extremas terminan siendo como aceptadas, ¿no? Y Milei acá, lo que más crece acá, el político que más creció, es Milei en imagen todo este tiempo. Pues evidentemente global y es el signo de los tiempos. Sí, claro. Es como Donald Trump en Estados Unidos también. O Donald Trump pública. En Estados Unidos. Entonces también viste los incentivos para los... A veces, lo que digo es que como ciudadanos o como votantes, a veces pedimos cosas que no estamos dispuestos realmente a seguir, ¿entendés? Porque si el incentivo está en otro lado y las posturas más extremas y más de mayor confrontación, claro, son las que... terminan vendiendo eso porque si no, no te votan. Y claro. Y pero terminás en lo de Menem, que es como si hubiera dicho lo que iba a hacer, no hubieran votado. Y es un problema. Yo creo que sí, que digamos que un país como Argentina, en los problemas que tiene, y uno de los problemas que tiene Argentina, pero también tiene que ver con, digamos, con una especie de empate que hay entre fuerzas políticas que tienen como también electorados muy distintos y objetivos distintos, pero viene uno y da vuelta a todo lo que hizo el otro. Entonces tenés un problema de mucho péndulo también. La dirigencia política sí tiene consensos internos. No hablar de enfermedades, no hablar de hijos, no hablar de su propia familia. Son consensos internos para ellos, no para el pueblo. La dirigencia política no dice, por ejemplo, tengamos un consenso de mínima sobre la pobreza infantil, pero sí tengamos un consenso de mínima sobre no hablar de nuestros hijos mal. Entonces ahí hablan, ahí se juntan para ellos, hay acuerdos, porque no es que no los hay. No, bueno, perdón, se tiran con piedras que no quieren. Hay ciertas reglas. Sí que hay. Pero las hay. Algunos las reglas no hay. Capaz que no lo hacen directo, pero lo hacen a través de sus brazos mediáticos, pero bueno, a los hijos de los políticos. Pero ahí se juntan y dicen, de esto no. O sea, en camarines, en maquillaje se juntan. Yo igual, me prevengo, no me gusta mucho cuando es nosotros y ellos, como si ellos fuesen algo diferente a nosotros, ¿entendés? Yo, por esta idea de la casta, no digo que estés queriendo decir eso, pero la idea de que hay un ellos y un nosotros es un momento de desconexión total de la política, que tiene que ver con esto, con que uno se defraude, qué sé yo, entonces empieza un nosotros y ellos. Pero yo creo que hay en ellos cosas nuestras también, si no, no tendríamos tampoco esta dirigencia política. Digo, me parece que hay algo de que nosotros tenemos que pensar. También, estamos un poco respecto genérico, a lo que decís, sí, estamos genéricos, pero yo creo que porque... también pasa que vos decís, bueno, es fácil putear y es difícil resolver el problema, no importa quién, porque es un problema que lleva años, que esta inflación, evidentemente nadie sabe cómo resolver. No es que es muy fácil decir, porque están haciendo esto, es muy causado, hay que hacer tal cosa. Evidentemente no es tan fácil resolverlo, porque si no alguien lo hubiera resuelto, porque qué mejor resultado para seguir en la política y para... Bueno, Menem que tuvo 10 años de presidencia habiendo controlado la inflación. O sea, y después acá terminó la inflación. Fumando todas las industrias de... Claro, bueno, lo fundió método, todo porque hizo con la convertibilidad, pero lo que te digo es que controlar inflación da mucho rédito de electoral, sin duda, claro, porque es lo que come el bolsillo. No es fácil, pero bueno. Bueno, un genérico. Gracias, un genérico. Pero por favor. ¿No? Pero ¿cómo saluda a esta persona si la ves? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Excelente. Gracias, María. Hasta luego.